Normalmente para los especiales de Halloween suelo escoger productos de reconocido prestigio. O más bien, de reconocido desprestigio. Pero para este año he preferido buscar algo un poco más raro. Y lo he encontrado gracias a Amazon Prime. A lo largo del tiempo he visto varias clases de vampiros y bastante peculiares. Los que brillan al sol, los que la lluvia los vuelve tontos, los que pueden morir mediante la plata... Pero creo que nunca he visto una máquina vampírica. Y eso es lo que nos ofrece la película que vamos a analizar hoy. Yo compré una moto vampiro. El nombre parece un hilo que podrías encontrar en forocoches. ¿Qué hay detrás de tan prometedor título de 1990? Pues todo comienza con un grupo de satánicos intentando invocar a su señor diabólico, solo que usando el nombre de Ahriman, la deidad persa de la oscuridad. ¡Es demonio! ¿Qué pasa, que Pazuzu tenía copyright por El Exorcista? No entiendo por qué no llamar al diablo por su nombre. Encima le invocan en medio de un descampado. En Inglaterra no tienen ningún respeto por los señores oscuros. Por suerte, son parados in extremis por un violento grupo de moteros antes de que el ritual se complete del todo. ¡Sorpresas! Eso hace que el señor oscuro se vea obligado a encarnarse en el cuerpo del líder de la banda satánica, que está un poco como en las últimas. ¡Te saludamos, señor de las tinieblas a medio gas! ¡Roy! Para sobrevivir, pasa su esencia a una de las motos de la banda aniquilada echándole un poquito de sangre al depósito. Fijo que estoy sangrando. Esa moto es comprada por el protagonista de esta historia, Noddy, para usarla en su trabajo. Sin embargo, la moto empieza a dar ciertos problemillas, como ir machacando gente a diestro y siniestro. Este es el tipo de problemas que no se resuelven en el taller, por lo que Noddy tendrá que buscar alguna forma de jubilar la moto antes de que acabe en la cárcel o en el cementerio. Normalmente las películas de terror de bajo presupuesto caen en dos categorías, tan malas que dan risa o tan malas que dan sueño. Pero siempre se suelen tomar a sí mismas en serio. Cuando no lo hacen, suelen acabar en desastre. Sin embargo, esta película no tiene ese problema. Es una combinación de terror y comedia que funciona bastante bien, especialmente porque es una puta locura de película. Es una mezcla absurda de Christine, El Exorcista y una película de vampiros random. El arranque no parece muy destacable, más allá de la baja calidad y la pésima elección musical. Hay un olor terrible. Pues yo no huelo nada. No, parece que ya no huele. Pero una vez se alcanza la media hora de duración, pasamos de 0 a 100 en 5 segundos, cuando asistimos a una secuencia en la que el protagonista tiene un enfrentamiento a muerte con un mojonazo. No volveréis a ver los retretes de la misma manera después de presenciar esta secuencia. ¡No, señor! Tiene como tropezones, no sé. A partir de ese punto comienza el delirio y no para casi hasta el final. Y no es la parte sobrenatural lo que es delirante. Casi me atrevería a decir que la moto vampiro es lo más normal. No sé si es cosa de esta película o es que el barrio de Birmingham estaba así en 1990, pero casi toda la gente de esta película está mal. Va desfilando cada pavo que es casi para darle de comer aparte. Tenemos a un señor mayor que no para de ser atropellado. ¡Viejo de puta! El dueño de un restaurante chino de nombre... peculiar que se dedica a mirar fijamente y de manera inquietante a los clientes. Un policía que le comenta a un sospechoso que se va a ir de vacaciones a Benidorm con su mujer después de que dicho sospechoso haya sido apalizado en la propia comisaría. Y un cura exorcista y motero que lanza estrellas ninja cristianas, interpretado por Anthony Daniels. Me está vacilando. Por si el nombre no os suena, este es su papel más famoso. Es esta fauna británica y las situaciones que crean, regadas con un poquito de gore, lo que me ha parecido que mantenía el interés de una película que, de otra forma, cansaría al poco rato. Estás pendiente de cuál será el siguiente esperpento de persona que se cruzará en el camino de Noddy. La moto en sí misma puede ser un concepto original, pero no tiene mucha personalidad más allá de las situaciones de body horror que protagoniza. Aunque se tiene que reconocer que hacen un uso creativo de la misma. Según Wikipedia, los creadores de esta película se inspiraron en Evil Dead, lo que se nota en algunas escenas en las que ves la visión de la moto en primera persona. Sin embargo, se les fue la mano con el humor en este caso, hasta el ejército de las tinieblas parece serio a su lado. Esto parece más bien como si los Monty Python hubieran rodado una película de terror, solo que más comedido. Los Monty Python probablemente lo hubieran hecho todo todavía más loco. Lo peor que se puede decir de la película es que le sobra un poco de metraje. Son casi 2 horas de película y algunas veces se hace un poco lenta. Algún recorte le tendrían que haber dado. También le podrían haber puesto un poco más de esfuerzo en la música. Suenan 3 canciones en toda la película y la única medio decente es la del final,
y tampoco es para tirar cohetes. Los efectos especiales son también para darles un tirón de orejas. Es una película de bajo presupuesto, pero no puede ser, por ejemplo, que algunas veces la sangre parezca estar bien conseguida y otras parezca ketchup. ¡Esto es un infierno! Mi conclusión es que Yo compré una moto vampiro es una película divertida con la que se pasa un buen rato, aunque solo sea por ver con qué nueva locura te sorprenden. Para los que quieran algo acorde a Halloween, que les dé igual si se pasa miedo o no y no les importe un poco de gore, puede estar bien echarle un vistazo. En el momento de hacer este vídeo, la película está disponible en Amazon Prime en España, pero creo que también ronda por YouTube la versión en castellano, aunque de baja calidad. Valoración final. No está mal. ¿Para quién son las patatas?